Muy buenos días, pueblo dominicano. Sean todos y todas bienvenidas a su programa Con el Consumidor. Hoy martes 29 de mayo, siempre con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa Con el Consumidor, que cada día traemos informaciones y temas interesantes. Hoy tenemos por aquí al licenciado Dustin Muñoz y a Eulogio Silverio, quienes vienen de la Dirección de Bellas Artes, hablaron acerca de un convenio de colaboración cultural entre el Ministerio de Cultura y la UAS para ofrecer también detalles de un plan especial de capacitación y titulación para profesores de artes en servicio, y al acto de investidura de unos 58 docentes cursantes que se graduaron de este plan. Así que muy interesante esta visita, esta entrevista que tenemos con ellos. También más adelante viene Ruth de Olio. Con ella vamos a hablar acerca de un seminario de cómo producir y posicionar una línea ready to wear en una jornada que se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno. Ella es una modista y con ella vamos a hablar acerca de este tipo de moda ready to wear. Y más adelante, como habíamos anunciado desde ayer, tenemos aquí los premios que todavía nos quedan del Día de las Madres. Tenemos cinco canastas gracias a Paco, a Casa Paco, y también tenemos dos paquetes de arroz Bisonó con cada paquete que cuenta de 20 libras, y también una sección de fotos gracias a Foto de Gala, una sección de fotos familiar gracias a Foto de Gala. Y lo que haremos es vamos a hacerlo ahora mismo para que aprovechar el tiempo, recordar que este programa usted lo puede seguir en nuestra página web www.conelconsumidor.com. También seguirnos en Twitter, @paratopa en Twitter, y también en nuestro VIPIN que aparece en pantalla. Usted nos puede agregar y por esta vía poder tener contacto con nosotros. También en Facebook y en YouTube, donde usted puede ver todos los programas que hemos transmitido en los últimos tiempos. Así es que usted tiene muchas vías y mecanismos para poder ver este y todos los programas que han sucedido en el último año. Bien, vamos a abrir los teléfonos. Ahí están los teléfonos en pantalla. Quiero que madres nos llamen para hacer regalo. Vamos a empezar por las canastas que nos regala Casa Paco. Casa Paco, que contienen todos los productos de esta marca. Ahí tenemos cinco canastas. Así es que los teléfonos están en pantalla para que nos llamen madres. Recuérdense que solamente son a las madres dominicanas, porque estamos celebrando todavía durante todo el mes de mayo el Día de las Madres. Esas fueron unas canastas que, recuerden, el viernes estuvimos rifando y por causa de tiempo no pudimos completar y prometimos continuar esta semana. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Reina Andrea Candelario. Reina Andrea Candelario. Ajá. Muy bien, usted es madre. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Bueno, dígame su cédula. ¿Usted de dónde habla? De Bellavista. De Bellavista. Dígame serie 23. ¿Perdón? Serie 23. 023. 01. 01. 32. 32. 8. 8. 78. 78. -3. ¿El nombre nuevo es? Reina Andrea Candelario. Reina Andrea Candelario. Bueno, muchísimas gracias y mucha felicidad. Usted se acaba de ganar una canasta gracias a Casa Paco. Muchísimas, con todos sus productos. Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Qué incluye? Sardina Paco Fish. ¿Qué más? Ahí veo, tiene como un vino, ¿verdad? Sí. Tiene varios productos. ¿Eh? Un vino de cocinar, exactamente. Y varios productos de la Casa Paco. Vamos a recibir otra llamada. Buenos días. Hello. Sí, buenas. Teatro Nuevo, Mano Guayabo. Perdón, baje su televisor, por favor. Okay, un momentito. Sí. Ya. Ahora sí, su nombre, por favor. Virtudes Montero. Virtudes Montero, de ese Mano Guayabo, sí, dijo. Sí, hasta luego, Mano Guayabo. Ok, un placer. ¿Usted tiene hijos? Sí, ¿cuántos? Tres hijos. ¿Cuántos? Tres. Tres hijos, ok. Usted se acaba de ganar una canasta gracias a Casa Paco. Dígame su cédula, por favor. 014. 014. 30. 30. 30. O sea, 30. Sí, 30. Ajá. 9501. 9501. -2. Ahí como que me falta un número. Dígalo de nuevo, vamos a ver. 014. 014. 30.
30. 9501. 9501. Guión 2. Guión 2. Cuando te dice 30 es 000 o 30. 000. Ay, que no me diga 30 porque por eso es que me faltó el número. Ajá. Si usted me dice 30, yo estoy entendiendo que es 3 y 0, o sea, 30. Muchísimas gracias. ¿El nombre suyo nuevo es? Virtudes Montero. Virtudes Montero. Muchísimas gracias, señor Virtudes. Acaba de ganar una canasta gracias a Casa Paco. Ahí hubo la confusión porque ella me dice 30 y yo pensando que es 30, pero son 3 números 0. Ok, ahí está. Regalamos otra canasta gracias a Casa Paco. Son 5, van 2. Vamos a ver. Buenos días. Hello, buenas. Ahí está. Buenas. Va a su televisor, por favor. No, al parecer no está. Sí, vamos a ayudar. Por favor, cuando llamen, baje su televisor inmediatamente, porque ahí no podemos escucharlos y ustedes a nosotros tampoco. Así que vamos a ver. Buenos días. Buenas. Recuerda que estamos regalando en conmemoración por el Día de las Madres. Buenas. Hello. Hello. Sí, ¿su nombre? Ana Maribel. Ana Maribel. Sí. ¿Cuántos hijos tienes, Ana? Dos muchachos o muchachas. Sí. Un placer. Ana Maribel, ¿tu cédula? 001. Ajá. 1756. Sí. 588. Ok. 7. Ana Maribel, ¿qué? Ana Maribel Vicente Álvarez. Vicente Álvarez. Te acabas de ganar una canasta gracias a Casa Paco. Muchas felicidades. Recuerden que estas canastas ustedes pueden pasar a buscarla inmediatamente por Telesistema Canal 11. Está la 27 de febrero, casi esquina, Máximo Gómez. Así es que a todas las personas que se han ganado premios, todavía tenemos premios que no han pasado a recoger del viernes pasado, le vamos a dar esta semana. En caso de que nos lleguen, los rifamos de nuevo. Así es que ya lo saben. Para el Día del Padre lo dejamos. Buenos días. Buenas. ¿Su nombre? Pablo Novoa. Pablo Novoa. Aló. Aló. Soy yo, la madre del Reyita Encarnación. ¿Cuál es su nombre? Reyita Encarnación. Reyita Encarnación. Reyita. Sí. Ok, casi casi no se gana nada porque Pablo cogió el llamó. Se salvó porque era tocayo mío, yo pensaba que era hablando conmigo que estaba. Mira, este Reyita. Es el niño mío que fue que marcó el número. Está bien, está bien. Reyita, ¿usted dónde vive? Aquí en Villafaro. En Villafaro, muy bien. Dígame su cédula, por favor. Pablo, el número... ¿Qué? Su cédula. 001. Ajá. 08 4-0. Ahora como que llevo un número de más. ¿Se ve número de más? Usted como que me dio dos o tres números de más. Pablo, mira, ve, confírmalo. Que así mismo yo, es. Pablo, el otro Pablo. Que así mismo es. ¿Así es? Sí. Bueno, pues yo le creo a él y a usted. Muchísimas gracias por su llamada. Puede pasar por Telesistema a buscar su canasta gracias a Casa Paco. Vamos a otra más, otra que nos queda. Vamos a ver, nos queda una más de la Casa Paco. Una canasta gracias a Casa Paco con los productos Paco. Ahí lo buenas. Aló. Sí, buenas. ¿Su nombre? Altagracia. ¿Altagracia qué? Altagracia Ramírez. ¿Altagracia Ramírez? Ajá. Altagracia Ramírez. Un placer, Altagracia. Altagracia, madre, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Dos muchachos. ¿Qué son, hembra o varón? Una hembra y un varón. Ah, usted ya tiene la parejita. Mire, dígame su cédula. Aló. Dígame su cédula, por favor. La cédula mía es 010. 010. Repito. 01-0083-13. Vamos a repetirla de nuevo, que se nos fue. Repítala de nuevo. 010. Miren. Ajá, 010, siga. Ajá. 00. 83. 13. 0. 0. Guión 3. Guión 3. Bueno, ¿de dónde usted nos habla? De aquí del Tamarindo. ¿Del Tamarindo? Adentro. Adentro. O sea, eso es para adentro y el Tamarindo. Sí.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias por Alto y Alta Gracia por su llamada. Y acaba de ganarse una canasta gracias a Casa Paco. Muchas felicidades en el Día de las Madres. Vamos a dejar el arroz y la fotografía, la sección de fotos para más adelante en el programa. Hacemos una pausa.